Bueno, para decirle que mañana martes, pues Telemundo, pues estrena la telenovela más esperada del año, Una Maid en Manhattan. Una historia basada en la taquillera película de J.Lo, será la actriz Lixie quien la protagonice junto al galán Eugenio Siller, quienes juntos a todo el elenco están nerviosos, pendientes e impacientes por el primer capítulo. Muchos nervios, mucha emoción. Estoy esperando que la gente se vaya a enganchar desde el capítulo 1, que lo pueda ver todo el mundo, que lo disfruten, que se identifiquen con esta telenovela. Y pues nada, muy agradecida y bendecida por esta oportunidad. Creo que lo importante es que uno tenga buena vibra y confiar en el proyecto y estar contento con lo que estás haciendo. Y bueno, pues nada más pedirle a Dios que nos vaya bien, yo creo. Más que nervios, yo creo que es mucha emoción y son muchos sentimientos ya encontrados de que quiere uno ver ya el resultado en pantalla y la respuesta del público después de tanto amor que hemos puesto. El día del lanzamiento yo procuro rezar, digo, lo hago siempre, pero ese día en especial le pido mucho a Dios que pongo ya todo en sus manos, que yo estoy haciendo la parte que me toca, que es trabajar muy duro, ser profesional, ser responsable, disciplinada, y ya en ese momento se lo dejo en sus manos para que si él quiere que esto funcione y que la gente esté feliz con el proyecto, pues que así suceda. Ah, y precisamente para que usted tenga una idea de qué trata la producción, Mariana Rodríguez buscó respuestas de sus propios protagonistas, así que adelante. Bien decías, aunque la princesa se vista de maid, princesa se queda. Una Maid en Manhattan cuenta la historia de Marisa Luján y su pequeño hijo Lalo, quienes se ven en la necesidad de emigrar de Michoacán hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro y ofrecerle un mejor porvenir a su hijo. Marisa tuvo una relación ya hace tiempo, tuvo un niño con este personaje, que no es como el mejor partido que digamos. Ella decide darle como una segunda oportunidad y cree en la familia y quiere darle a su hijo lo mejor y tener esta felicidad como en familia. Y un poco el niño la convence de que se vuelva a reunir con el padre, ¿no?, biológico del niño. Hasta que te decidiste a decirme lo que te pasa. ¿Qué es? Que va a venir tu papá. Y ella dice, bueno, me voy a dar la oportunidad, toma la decisión y resulta que el tipo la traiciona. Por esa razón y en busca del sueño americano es cuando decide mudarse a Nueva York. Y ahí es que encuentra como un huequito en un mundo increíble que es el hotel, ¿no?, con todas sus amigas, se empieza a trabajar como mucama. Conoce a amigas extraordinarias que la apoyan, que la ayudan en todos los sentidos. Es ahí precisamente, en su lugar de trabajo, donde Marisa conoce a Cristóbal, su príncipe azul. Bueno, Cristóbal Parker es el nombre de mi personaje, de Una Maid en Manhattan. Es un joven empresario, emprendedor, que viene de una familia con muy buenos valores, una familia, pues, de un estatus social alto. Bueno, pues es un joven que se ha dedicado toda la vida a superarse, a estudiar, y que le gustan mucho los negocios. Está en una búsqueda del verdadero amor, porque no se ha dado cuenta que está en una relación como por costumbre. Ha estado con muchas mujeres, pero yo creo que no le ha llegado verdaderamente el amor hasta que de repente descubre a Marisa Luján, y es cuando todo su mundo se vuelca de cabeza. El gran obstáculo para los protagonistas será la diferencia entre sus clases sociales. Bueno, yo creo que es impresionante de repente ver cómo a la gente le afecta mucho o existen conflictos cuando hay diferencias tanto culturales como sociales en cuanto a amor o en cuanto a pareja se refiere. Y en esta telenovela vamos a ver a un personaje que es Marisa Luján, que es inmigrante, que viene de México, de su pueblo, en Michoacán, donde viene huyendo de la violencia y de la inseguridad, y llega a un lugar que es Estados Unidos con una cultura y una educación totalmente diferente, y conoce a Cristóbal Parker, que ha crecido en los Estados Unidos, que tiene mamá mexicana y una nana mexicana. Y bueno, pues es este choque de culturas, y de repente esa problemática se empieza a reflejar en cuestión de trabajo y en cuestión de familia, amigos, donde la gente pues no está de acuerdo con que dos clases sociales, dos culturas y dos personalidades totalmente diferentes se unan. Y es aquí donde vamos a empezar a ver
la lucha del amor. Bueno, recuerden que el gran estreno de Made in Manhattan es mañana a las 8 de la noche por aquí, por Telemundo.